Nosotros estamos a 11 kilómetros de Sunchales, estamos a 2 kilómetros y medio, casi 3, de la escuelita más cercana que tengo para mandar los nenes de primaria. Tengo una nena de secundaria que la estoy mandando al DAO. Y bueno, acá tengo una familia que está viviendo y trabajando con nosotros, los cuales tienen 4 nenes, 2 son de secundaria, 2 son de primaria. Y bueno, no pudieron empezar el colegio. Ayer fue el primer día que fueron. Y bueno, hoy nos encontramos así. Una vez era una felicitación y bueno, hoy estamos por otra cosa, estamos tristes, la verdad, no es tan contento como la vez pasada. Marisa, los chicos no están pudiendo ir a la escuela. Estamos a escasos 3 kilómetros de la escuela Ambrosio, ¿sí? Pero tenemos un camino que no les está permitiendo a ellos llegar. ¿Este camino pertenece al distrito Sunchales? Sí, pertenece al distrito Sunchales. Este campo es de Rossi, está alquilado por Raúl Beltramino, pero, o sea, mi patrón me dice que pertenece a Sunchales porque los impuestos se pagan en Sunchales. Si los impuestos los pagamos, el mantenimiento le corresponde a Sunchales. Sin duda, ¿cuántos chicos tenés acá en casa que van a la escuela Ambrosio? Y contame, ¿tenés un adolescente que tampoco pudo iniciar el secundario o sí? Sí, el adolescente inició el secundario, lo sacamos en una motito, llegó a la escuela toda mojada, embarrada, llegó en condiciones que para después ir y tocar una carpeta no son cómodas para ella, pero ella quiere ir al colegio, o sea, ella todos los días me dice que ella quiere ir, o sea, ella, si mañana llueve otra vez, quiere ir, como sea, ella quiere ir. Acá yo tengo siete, tengo siete hijos, o sea, no es solamente ver la parte que corresponde a que los chicos tienen que ir al colegio, sino uno no tiene, no puede tener una urgencia de salud o algo por el estilo, porque no tenés modo de salir de acá. Exacto, y en este trayecto, bueno, que vamos a poder ir mostrando, no solamente están viviendo ustedes, como decías, tenés otra familia, hay más chicos, hay casas que están cerca de la tuya que tampoco están pudiendo salir y donde también hay más chicos, ¿no? Sí, tenemos seguido varias casas. Hay un matrimonio que tiene dos nenes en condiciones de silla de ruedas. Uno es de nivel secundario, uno es de primario, o sea que tienen que salir con los nenes divididos, pero no arrancaron el colegio, porque yo hablé con la mamá y los chicos no pudieron arrancar el colegio. El desastre más grande del camino está justo enfrente de su casa. Estando a 1 kilómetro de la escuela, no pueden ir tampoco. ¿Ustedes hicieron el reclamo ya? ¿Se comunicaron con alguien del municipio? ¿Pudieron hablar con ellos para ver si pueden darle una solución, para pedirles una solución inmediata? Sí, yo te digo la verdad, bueno, el reclamo se lo presentamos a Marita. Mi patrón me dijo que tuvieron una reunión en la cual se le presentó el reclamo a la cuenca caminera. También intentamos comunicarnos, a mí me dieron un contacto de Hernán, no recuerdo el apellido ahora, pero Hernán nunca me atiende, yo llamo constantemente, mi patrón lo llamó estando nosotros presentes o sea, que nosotros veamos que, o sea, él se preocupa, pero que en realidad no lo atienden. Y bueno, o sea, ya venimos reclamando hace tiempo, ya va a ser 4 años que lo reclamamos al camino. Hace 4 años que vienen haciendo el reclamo y hace 4 años que siguen en las mismas condiciones. Me imagino la desesperación que deben tener ustedes, vos como mamá, como tu esposo, como papá o el resto de las familias, cuando tienen, por ejemplo, un nene con fiebre. Una simple fiebre les impide la salida. Se esperan grandes lluvias para mañana. Los chicos no solamente quedan sin la posibilidad de ir a la escuela, sino que ustedes quedan varados de manera tal que no pueden salir por una emergencia sanitaria. Sí, o lo que pasa es que hoy te solucionan todo diciéndote, sí, el chico puede hacer vía Zoom, el chico puede hacer contactándose por el celular, hoy la tecnología te permite. Yo quiero que ellos entiendan que mi hija me pide ir al colegio. O sea, mi hija quiere ir al colegio, mi hija ella no quiere vía Zoom, no quiere otra cosa. Ella repite, quiero ir al colegio. Y quiero que ellos entiendan que yo necesito los mismos derechos para mis hijos que los chicos que viven en el pueblo. No solamente se trata de los mismos derechos en educación, en sanitaria, sino que se necesita la socialización de ellos. También me imagino que llevarlos por cualquier otro tema a la ciudad o al pueblo más cercano se hace muy engorroso. Ustedes me decís que hace 4 años que vienen haciendo los reclamos y esto sigue de la misma manera.
que ninguna autoridad se ha acercado acá. La verdad es que me cuesta entender que nadie se haya acercado para decir, bueno, vamos a iniciarlo, vamos a hacerlo de alguna manera. Son muchas familias las que están acá, son muchas familias las que necesitan ayuda, y sobre todo en esto de que me contabas, que hay una familia que tiene los nenes en silla de rueda, me imagino la situación que deben suceder, que deben pasar día a día, y la necesidad de comunicación con el resto. ¿Cómo hacen ellos? ¿Tenés conocimiento si tienen internet, por ejemplo, para la educación? No, yo sí hablé con la mamá. Es una familia que económicamente no está como para hoy poder comunicarse por internet o esas cosas. La verdad que como ella lo plantea, es hacen lo que pueden. Fue lo que ella me dijo, y esos nenes son nenes que necesitan controles, son nenes que viajan a Santa Fe, o sea, son nenes que requieren de medicaciones, de mucha medicación, y que te agarren 10, 12 días que vos no podés salir, y a veces un poco se te complica también eso. Me imagino también la complicación de la alimentación, de ir a comprar alimentos también debe ser, lo hacen entre todos, ¿cómo se arreglan? Supongo que se colaboran, porque la verdad es que nosotros podemos ver en el ingreso aquí al camino es prácticamente intransitable. La verdad que acá, bueno, un poco nos acomodamos cuando se vinieron las lluvias grandes, nos acomodamos un poco con nuestros patrones, el camionero acercando gas, acercando agua, fuimos acomodándonos un poco como se puede, la verdad. A veces hay cosas que uno las necesita, que son de carácter urgente, y bueno, yo un claro ejemplo, salir para dar a luz a mi hijo bajo barro, o sea que uno no tenga ni siquiera la posibilidad de salir cómodo para una cosa tan importante como es esa, es complicado, y que a nadie le importe, porque, o sea, yo lo tomo como que a nadie le importa, porque si van 4 años no vinieron a solucionarte nada, es porque no le importamos. Estamos acá como que nuestros hijos están acá tirados y nada más, y no solamente los chicos, sino nosotros los adultos también tenemos necesidades. Entonces yo tengo asma, hay un montón de cosas. Si a mí me da un ataque de asma, yo no puedo salir de acá un día de lluvia. Bueno, la verdad es que hacer una reflexión y un resumen de esto no tiene sentido. Nos has dicho todo, nos contaste todo, y francamente nos queda nada más que solidarizarnos, ver desde nuestro lugar, conseguir la palabra, si podemos, de Hernán. Entiendo que es Hernán Larroquete, que es, sí. Que es está en la municipalidad, en obras públicas. Así que bueno, apelaremos a ellos para ver qué es lo que podemos hacer. Ojalá que tengas una respuesta pronta. Y no sé, te dejo algo que quieras decirles, algo que quieras mencionarles. Sí, nosotros acá le estábamos buscando la solución para que los chicos de la secundaria quizás puedan parar en una casita, en Aldá o en algo, pero me parece que teniendo una casa donde vivir acá, tranquilamente podemos sacarlos a los chicos si me acomodan el camino. No tengo por qué estar pagando un alquiler, dejando a una chica que no tiene edad para quedar sola. Si yo la dejo una semana allá, ella no va a tener el apoyo de nosotros. Yo lo veo a diario acá, ella necesita muchísimo de nosotros para hacer sus tareas, todas sus cosas. No estoy preparada para dejarla todavía que pare en algún lado. Y hoy la única solución que tengo es esa, dejar que mi hija pare en alguna casita, porque no me queda otra, no tengo otra solución. Gracias por atendernos.